porque acusan que hay fraude en Hermano tras la eliminación de Maxi. Maxi de Gran Hermano quedó afuera de la famosa competencia por el 52.02% en un mano a mano súper reñido con Ariel, uno de los últimos jugadores en ingresar a la casa. Y las repercusiones en redes sociales estallaron asegurando que la salida de Maxi, el cordobés que hace pocas semanas se ganó un auto, fue un fraude. Gente, propongo organizar un apagón para demostrar cómo nos dimos cuenta de que metieron mano. Ya soportamos una vez el fraude en GH, pero no sigamos soportando estos robos. No entiendo quién votó ni qué votaron, la verdad. Ya van 4 semanas que no sé bien qué es lo que está quedando en la casa, expresó la gente, en Twitter. Nunca me subo a esa de que hay fraude en GH, pero esta gala me deja muchas dudas. Punto las últimas horas de Maxi, comillas el público todo lo ve. El público vio el tremendo fraude que hicieron. Señalaron algunos usuarios de la red social del pajarito, expresando su descontento con los resultados de la última gala de eliminación del programa de Telefe. Menos mal que yo solamente opino de GH. Y no gasto un sope en votar, así no soy parte de ningún fraude en GH. Increíble el fraude que metieron en GH. Ya no entiendo nada. Las encuestas daban que se iba Ariel con el 80%. Hicieron la gran cata. El robo del siglo, manifestó un seguidor del éxito televisivo de los últimos años. Deberíamos hacer un apagón a Gran Hermano. Se terminó de morir, lo único que vale son los bailes de TikTok y los lloriqueos por boludeces. Es joda lo que nos hicieron y metieron mano. Arregladísimo todo. Producción de Lord. Punto. Coma expresó indignado un cibernauta, sin filtro. No puede ser que este GH esté arregladísimo, por Dios. Lo de hoy fue un cata 2.0 por la producción. Publicó un usuario virtual, haciendo un comparativo también con imágenes de las eliminaciones de Maxi y la de Cata. Meses atrás, que en su momento también generó polémica.